Yo simplemente de momento quería daros las gracias a todos por estar aquí, por asistir a esta segunda sesión de estas jornadas sobre voluntariado que organiza la Diputación Provincial de Alicante en colaboración con una organización que se llama La Nueva Asociación y que luego yo mismo os hablaré un poquito de eso y de qué va eso. Pero para empezar esta tarde y antes de introducir a la primera de las personas, de las dos personas que se van a dirigir esta tarde a vosotros, me gustaría que la diputada provincial de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso, se dirigiera a todos vosotros. Bueno, bienvenido, padre Ángel Olarán. Bienvenido a Alicante, como le decía a mediodía, y además muchísimas gracias porque enseguida nos dijo que sí venía aquí a hablar del voluntariado, a hablar de su experiencia, de su larga trayectoria en África, ayudando a los más desfavorecidos y además de forma altruista. Es una muestra, bueno, le llaman, y no quiero meterme más porque Ginés después nos dirá todo, pero el ángel, y la verdad es que es un ángel, es una persona que lo ha dado todo por los demás y que está viviendo en unas condiciones que no es la comodidad a la que estamos acostumbrados aquí, pero que como ahora después dirá, pues no es cuestión económica, aunque ayuda mucho, sino que es cuestión de cultura, ¿verdad, padre? Bueno, pues quiero darle las gracias. ¿Por qué hacemos estas jornadas? Es la segunda edición de estas jornadas que realizamos. La primera fue el mes pasado en el MARC y también tuvimos a dos personalidades que contribuyen mucho en ese voluntariado de conciencia que es el que estamos llevando a cabo y promoviendo desde la Diputación Provincial. Saben que desde el año 2015, con la nueva ley del voluntariado, se amplió el concepto de voluntariado y que implica a las administraciones públicas, pero también a la sociedad civil y a las universidades. Y en definitiva, la sociedad tiene que participar. ¿Por qué le hemos llamado voluntariado de conciencia del siglo XXI? Porque queremos remover conciencia en la sociedad civil. El voluntariado está para que de forma altruista removamos nuestra conciencia, nuestro corazoncito para ayudar y beneficiar a la sociedad en la que vivimos. Pero en todos los ámbitos de la sociedad, en el sanitario, en el educativo, en el de la ayuda a las clases más desfavorecidas, a las clases y a las personas que sufren discriminación por cualquier motivo. Y para eso queremos formar a voluntarios. Y esa es la idea. Yo quiero agradecer también a la asociación Nuevo Voluntariado, a la asociación que después le hablará Ginés, de esa labor que lleva desde hace muchísimos años y que empezó con la Fundación Vicente Ferrer y que ha seguido después la nueva asociación trabajando. Yo creo que todos tenemos que abrir los ojos ante el cambio de la sociedad que se ha producido y sobre todo para paliar dónde no llega la administración, dónde no llegan los poderes públicos, ser complementarios, pero desde la vertiente más solidaria, pero también más de conciencia. Y el voluntariado no solo implica beneficios para el que los recibe, sino y a lo mejor yo estoy convencida de ello, que mucho más para el que los da. De eso se trata, de eso nos va a hablar el padre Ángel esta tarde. Después tendremos a las 7 al doctor Pedro Cavadas, que el doctor Milagro, como muchos le llaman, y que también nos dará esa otra visión desde la sanidad, de cómo una persona muy famosa, una persona con éxito profesional y muy relevante, pues cómo dedica su tiempo a ayudar a los más necesitados y a los que no pueden estar en una sociedad como la nuestra que tenemos tanto a nuestro alcance. Pero muchas gracias a todos ustedes que han venido esta tarde aquí para compartir con nosotros estas experiencias, para aprender, porque siempre se aprenden cosas buenas y sobre todo porque sin ustedes
Y ya antes de despedirme, quiero dar las gracias a FESOR, que siempre está con nosotros, con la Diputación, en concreto con el área de Familia y Ciudadanía, para llegar a cuanto más gente mejor. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de empezar y de presentar al padre Ángel, os diré que al finalizar sus palabras, su intervención, pues nos gustaría que cualquier duda que tengáis o cualquier pregunta que queráis hacerle, pues daremos un poco de tiempo para que hagáis esas preguntas y él las pueda contestar. Esta tarde vamos a asistir aquí a una, ¿cómo diría yo?, a una sesión de magia. ¿Usted creía que venía a dar una conferencia? Pues no. Sí, vais a asistir a una sesión de magia. ¿Y por qué digo eso? A ver, yo lo llamaría de otra manera realmente. Yo hablaría de un milagro, pero bueno, como no estamos para eso, y a lo mejor algunos no creéis en los milagros, no pasa nada. Pero sí que vais a asistir a una sesión de magia. Me voy a permitir leeros una cosa sobre el doctor Cavadas, ahora que no está y no nos oye, pero luego cuando él esté la voy a repetir y se la voy a repetir a él. Porque cuando la lea, creo que vais a entender bastante mejor lo que os estoy diciendo. Dice el doctor Cavadas, hablando de la solidaridad, hablando del voluntariado, dice: repartir abrazos y sonrisas quizás resulte redentor, pero lo siento, soy de ciencias. Solo creo en las cosas en estado sólido y tangible. Para los creyentes en alguna religión, la recompensa en forma de promesa de un trozo de cielo mayor puede ser motivo sólido. Aunque personalmente no lo comparto, si el resultado es ayuda honesta al que sufre, bienvenida a la creencia. En mi experiencia, he encontrado misioneros honestos y fiables y no puedo evitar pensar que, a pesar de mis diferencias con su jefe, compartimos algo. Pues yo sigo pensando que no comparten algo, sino que lo comparten todo. Y prueba evidente de ello es que cuando el padre Ángel empiece a hablar, y a medida que vaya hablando a lo largo de la tarde, y luego termine de hablar, y cuando empiece a hablar el doctor Cavadas, y a lo largo de la última parte de la tarde siga hablando y termine de hablar, en muchos momentos me gustaría que os acordarais de esto que os estoy diciendo ahora, y podréis comprobar que muchas de las cosas que dice el padre Ángel las podría decir el doctor Cavadas. Y muchas de las cosas que va a decir luego el doctor Cavadas, seguro que las podría también el padre Ángel. Yo me imagino que muchos de vosotros estáis aquí esta tarde porque habéis oído hablar del padre Ángel. Simplemente os diré que llegó a África en el año 1970, que llegó movido por una inquietud que le llevó hasta allí la fe, que le llevó un impulso, y que desde entonces estuvo en principio 20 años en Tanzania, y en estos momentos lleva 24 años en Etiopía. En total son ya 44 años, más de 44 años trabajando en África. Todo lo que yo pueda decir ahora y todo lo que él pueda decir a continuación se queda muy corto, se queda absolutamente corto, porque es tantísimo lo que él ha hecho allí y tantísimo lo que queda por hacer, que podríamos estar no una tarde, sino mil tardes hablando de lo que allí sucede y de lo que allí se hace y no terminaríamos. A mí me gustaría que, al escucharle a él, penséis qué hay detrás de sus palabras. Y lo digo por una razón y os pongo sobre aviso. Porque el padre Ángel
es tremendamente humilde y por mucho que él intente o por mucho que él sepa la importancia que puede tener al estar hoy aquí y al estar en sitios como este, sus palabras siempre se va a quedar corto, porque él no es persona de hablar de él ni de presumir ni mucho menos de su trabajo. Por eso me gustaría que os imaginarais muchas de las cosas que él dice, el significado que tienen y el significado que pueden tener en el futuro de miles y miles de personas. Yo no me enrollo más, porque no habéis venido aquí a escucharme a mí, habéis venido a escucharle a él, pero antes de darle la palabra me gustaría que vierais una cosa. Quizá una de las cosas más atípicas de aquí, del entorno nuestro, es de que no hemos venido con programas a desarrollar. En esas pequeñas ciudades te das cuenta de que hay huérfanos, hay niños que están en la calle, hay gente con sida, ves algo, alguien que está enfermo, ¿y por qué no le lleváis al hospital? Pues porque no tenemos dinero. Luego, las situaciones se han ido presentando. Y una de las situaciones muy, muy, muy alarmante en su tiempo, ahora quizá menos alarmante, fue la de los huérfanos. Good morning. Valido, vas a echar tu good morning, teacher. Good morning. This program was established with the idea of helping, you know, the poor by Bamelako. He started, you know, supporting children whose father and mother died, you know, in HIV/AIDS. There was also a war that we had with Eritrea. So we had many orphans. Lo que hicimos desde un principio es acudir al gobierno. Dice, mira, nos vienen estos señores con esta situación. Ellos conocen muy bien la situación socioeconómica de las familias, de todo Bucro, ¿no? Y ahí es donde comenzamos una colaboración muy estrecha con ellos. Si alguien venía a nosotros, nosotros lo enviábamos a la administración y la administración es la que nos lo enviaba a nosotros. There is a way of supporting children, putting them in an institution. Huh? Ours is a community base. So they live with their grandmother, grandfather, aunt, uncle, you know. If there is no relative, we put them in a neighbor with a close follow-up of a caring mother. We have also a mother looking after them every day. So the mothers, they follow how they study, how they also interact with the society. They should not be separate. It was not only giving food or giving money for basic needs, but it was also changing attitude to orphans. They should not be out of the society. They are part of a society. Todos queremos mejorar la situación alimentaria, ¿no?
de la familia, que vayan en beneficio de las familias. Entonces también estos proyectos que podían venir pues de mujeres que tenían que comerciar con el cuerpo, o de campesinos que tenemos, sabemos que hay agua en nuestro esto, pero no tenemos dinero para el pozo y cosas de estas, ¿no? Entonces todos estos proyectos que nos venían siempre venían con el apoyo de la administración local, ¿no? Los que vienen de fuera, pues sí, dicen que se ha hecho un cambio muy grande, que enhorabuena, que trabajo y tal, pero cuando estás dentro ves lo que falta. Y yo creo que falta tanto como lo que se ha conseguido. Y pensaron, se ha llegado aquí, pero podíamos haber estado bastante más lejos. ¿Por qué no hemos llegado? Y yo creo que eso es un reto, ¿no? Development is continuous. No stop for development. We are improving. Still, we need to, there are some gaps to improve. So still, we need also to work. Thank you. I put Maza. Where we start? Development, I think it should not be one side. You should change the social development, economic development, environmental development. Change the behavior and attitude of the people. You should work in social. To change also the food security, you should work in agriculture. To change all the development, you should go through different direction. Mis sentimientos creo que se contradicen en una celebración de este tipo, ¿no? Por una parte veo que hay mucha admiración, hay mucho apoyo como servicio hacia la parte más vulnerable de la humanidad, ¿no? Pero por otra parte intuyo seriamente que la naturaleza de ese servicio, de esa naturaleza no procede un acto así, una fiesta de este estilo, ¿no? Visto desde el mundo enriquecido, visto desde aquí, pues yo creo que se aplaude un servicio así, ¿no? Con esta parte vulnerada de la sociedad, ¿no? Pero visto desde el mundo empobrecido, creo que este aplauso puede llegar a producir náuseas allí. Y no pretendo romper el ambiente tan caluroso, tan bonito de este acto, ¿no? Pero me gustaría también que viéramos un poco la historia desde el perdedor. Yo decía, bueno, si estoy aquí, voy a intentar ver la realidad a través del pobre. Cómo el pobre se expresaría delante de la sociedad rica, opulenta o la de allí, ¿no? Entonces yo quería ver la visión sin sufrir en mis carnes como sufre el pobre, pero al menos intuyendo dónde está la situación del pobre, que el pobre es el que hablaba a través de mí, hablara a la sociedad de allí. Cuando se dice el primer mundo ayuda al tercer mundo, ¿hasta qué punto? No, no se ayuda, porque normalmente son préstamos que luego hay que pagar. Cuando esto empezó, pues hará unos 40 o 50 años, los préstamos eran blandos.
que igual los 30 primeros años no devolvías nada y luego era un interés de 1%. Y creo que fue Reagan, de la noche a la mañana cambió todo esto y de 1% pues empezaron a pagar un 10% y ahora se paga pues abusivamente, ¿no? Todos los intereses. En un principio igual se podía haber hablado de ayuda, pero incluso no, porque ya había que devolver. Ahora de ayuda nada. El gobierno español, el gobierno sí que ha perdonado la deuda, entonces no era deuda. Siempre hablan de ayuda y a la hora de perdonar, una ayuda no se perdona. Y luego, estamos perdonando las deudas. Es una terminología muy ambigua, ¿no? Ambigua no, asquerosa, diría yo. We need to work on self-help. That's the way. Instead of giving people a monthly thing, then we empower them to be independent and they become self-support. It's not to have more money. Money is good for the basic needs and for the basic wants. Having good social life with a reasonable amount of income is a good life. Es un sistema tan absurdo, tan ridículo, bueno, tan injusto, que si al día ya, pues, que sean 28.000 niños que mueran al día, o sean 4, o sea 500.000, eso ya, pues, en el primer mundo, pues, no mueve a la gente. Que un rico se beneficie de un rico, bueno, mira, eso es cuestión de habilidad entre ellos, ¿no? Pero aquí es que los ricos están beneficiando a costa del pobre. Que esto es lo injusto, lo inhumano de todo esto, ¿no? Yo creo que el demonio tiene que estar extrañado, pero ¿cómo esta gente es tan mala? ¿Cómo pueden tener tanto odio en sus planteamientos, odio hacia esta parte pobre? Eso no es lo que yo quería. Seguro que el demonio también está aturdido de lo mal que está organizada la sociedad, ¿no? Que a veces pensamos que como venimos de allí y tenemos poder, la gente lo único que puede hacer es agradecer, ser agradecidos por el bien que les estás haciendo. Eso es absurdo, ¿no? Eso es un sacrilegio, diría yo, ¿no? El hecho de que puedas poner algo en manos de alguien que te lo acoja, que lo reciba, eso me dignifica a mí de alguna forma. Soy digno de hacer algo por ello. Es que a veces hemos tergiversado, o creo que tergiversamos. Soy misionero, doy, qué desagradecidos. Mira, ni siquiera aprovechan lo que, no, lo que van a hacer con ello es cosa de ellos. Yo creo que en el mundo hay un potencial de belleza, de armonía impresionante, ¿no? Pero hay algo que me extraña, que es, no sé si, la codicia de la gente, la avaricia de la gente, el ansia de poder, de prestigio, es lo que a mí parece que está degradando a nuestra humanidad.
que se decía que lo de las ayudas, que no está la ayuda, ¿no? Si estamos metidos en un sistema que es muy injusto. La huida de capitales de África es brutal. Hay unos negocios que son ilícitos y el dinero ilícitamente sale hacia el primer mundo. Hay otros negocios que, siendo lícitos, también ilícitamente sale el dinero al primer mundo. Y hay negocios que el dinero no entra para nada a África, se queda en el primer mundo y esto genera economía aquí. Había unos economistas, ¿molesta que hable así? No, gracias. Unos economistas keniatas o kenianos que decían que hay una economía de puerta giratoria que entra de Europa, de América, por este lado de la puerta a nombre de una nación y sale por el otro lado de la puerta a nombre de un individuo. Pero este dinero llega otra vez a Europa, genera dinero aquí, lo tiene que pagar luego la nación, porque llega a nombre de una nación, pero se beneficia un individuo de allí. O sea, mucho de la corrupción que hay en África, que la hay, es en colaboración con la corrupción que hay aquí, ¿no? Se calculan hace un par de años, 320 mil millones de euros salieron de África por la puerta falsa a Europa. Europa, cuando digo Europa, puede ser China ahora, puede ser Estados Unidos, ¿no? Y con ese dinero se hubiera pagado con creces toda la deuda que tiene África. Y se pudiera haber invertido en el desarrollo de África. O sea que África, solamente con el dinero que injustamente sale de allí y viene aquí, hoy África podría haber estado mucho más desarrollada de lo que actualmente está. Eso cuando hablamos de apoyos y ayudas y tal, esto, sobre todo si hablamos ya a un nivel de arriba, de políticos y todo esto, hay muchos puntos de interrogación, de verdad, tristemente los están ahí, ¿no? Luego también hay relaciones comerciales entre el primer mundo y el tercer mundo, ¿no? En estas relaciones comerciales, y también empujado por el Banco Mundial, empujado, apoyada por los ocho grandes de Europa, por todos los grandes, se está pidiendo que la relación comercial entre África, el pueblo africano que tiene un contrato, un convenio con el pueblo de aquí, sea de tú a tú. Que no haya cargas aduaneras de los productos que vienen de allí a aquí y de los que van de aquí a allí. Pero los productos que vienen de allí a aquí, pues son el café, pueden ser flores, pueden ser cosas de este tipo, ¿no? Más bien agrícolas y cosas. Pero los que van, puede ser materia prima, como hierro, cobre, coltan, eso ya no viene, como eso es robado más que nada, pero vamos, lo que viene de allí a aquí tiene unos precios bajos. Lo que van de aquí a allí, como son productos procesados, tienen unos premios muy altos. O sea, esto que se hace a un nivel de iguales, los beneficios que tenemos nosotros en las fronteras de aquí, encontraréis vosotros en las fronteras de allí, los beneficios de aquí son pocos porque lo que de allí se trae es mínimo y lo que de allí se trae pues es también como de poco coste, la materia prima y cosas de estas. Cuando la materia prima es procesada aquí, entonces vuelven allí con precios de aquí y quieren encontrar y piden que los aranceles aduaneros estén al mismo nivel de aquí. Solamente con este juego, pues ya 1.300 millones de dólares que Europa, el primer mundo, saca al tercer mundo. O sea que cuando hablamos de ayudas es un lenguaje muy ambiguo. Cuando se habla de que África es pobre, la estamos haciendo pobres. Se dice que el primer mundo no necesita a África como alguien que entra en el proceso del desarrollo, sino como un escenario donde se han ido pegando, pues desde el colonialismo, ingleses con franceses, donde ahora están los ingleses, los italianos con los chinos. O sea, lo que hace falta es que África esté allí donde nosotros, pues, nos llevemos el pastel de una forma o de otra,
nos beneficiemos de ellos y que ellos estén tranquilos allí, que no se metan en el desarrollo internacional, que eso lo haremos nosotros. Y esto para comprender un poco lo que África ha hecho, está haciendo, desde que África es independiente, pues apenas han pasado 60 años. Aquí la cuestión de la democracia, la cuestión de las universidades, la cuestión del desarrollo, eso lleva años. Las universidades llevan muchos años y tal, ¿no? Aquí, hace 60 años, cuando África se independizó del primer mundo, lo que sí había eran los gobiernos de aquí que dejaron bien establecido un poder militar y un poder policial. Apenas había universidades, apenas había escuelas, pero había militares. Y con todo el respeto para los militares y policías y cosas de estas por aquí, ¿no? Entonces, los gobiernos de allí que sucedieron a los de aquí eran hechos a imagen y semejanza de los de aquí. Que muchos políticos de allí apenas tenían educación académica, ¿no? Porque no había escuelas, no había universidades. Pero lo que sí vieron es que tienen un poder policial, un poder armamentista detrás de ellos. Y por eso se ha ido abusando de la población, porque luego también había todo un neocolonialismo. Desde aquí, dirigiéndolos de cómo hacer las cosas, ¿no? Entonces, África empieza a tener eso. Si cogemos el caso de Etiopía, el año 91, 92, cuando yo llegué allí, apenas había 3 universidades en todo el país. Ahora hay 43 universidades. Y cuando antes decía la sobremesa de que hay muchas chicas, sobre todo, y también chicos, de que van a la universidad, van a la universidad porque el gobierno apoya la educación. Y si estas chicas, sobre todo chicas también, estando trabajando con lo que ellas ganan, que no es mucho, y tampoco la educación cuesta tanto como aquí, ellas mismas se pagan acceso a, ¿cómo es?, a másters y cosas de allí. Pero son chicas que no llevan sortijas, ni que se pintan, ni que tienen una vida social muy, muy discreta, pero apoyan más, apuestan más por la educación. Entonces, en vez de gastarse en vestidos y cosas de esas, que no me meto con la sociedad de aquí, con los jóvenes de aquí, meten más en la educación de ellas, ¿no? Y una de las cosas que aquí, viendo cómo van los sueldos y cosas de estas, ¿no? Otra cosa en la que estamos ahora, pues estoy muy, muy preocupado, es de que desde este año, desde agosto, el gobierno etíope, para fomentar o para apoyar la docencia, los maestros y tal, ¿no? Esta tiene que ser la primera motivación para los jóvenes. Antes de ingeniería, antes de medicina, tendría que ser la docencia. Tienen que educar. Tienen que sentirse motivados para educar. Y para motivarlos, lo que ha hecho el gobierno de allí es, de julio a agosto, esto se supo ya en junio, mayo, ha subido el 100% de los salarios. 90%, 100% de los salarios. El gobierno lo ha podido hacer porque tendría sus medios. Nosotros que no tenemos medios de financiación, pues de repente nos encontramos que tenemos que entrar también en esa dinámica. Que lo demás se van los profesores, no me extrañaría. Si uno ahora cobra 4 y puede cobrar 8, si no le pegamos los 8, pues procurará. No, con esto quiero decir que el empeño que tiene el gobierno en la educación, porque saben que el futuro de un país está en tener gente preparada. Y de buenas a primeras, de la noche a la mañana, ha subido allí un 80-85% a la pública, que a nosotros a veces nos llega a tocar el 100%, ¿no? Pero eso es lo bueno, que hay gente que quiere estudiar. Y hay muchas chicas ahora que están estudiando. Y las que sacan un máster no es porque les da papá, es por sus sueldos, muchas veces. Y si son huérfanas, también les apoyamos nosotros. Pero ellas también tienen que contribuir de alguna forma en lo que les apoyemos. Y no es ni mínimamente una décima parte, no sé si podríamos
poner estadísticas de lo que se paga aquí, ¿no? Entonces lo que decía, eso de la deuda, bueno, eso de que África es pobre, bueno, se le está estrujando. Allí donde hay petróleo, el petróleo viene aquí y allí crea miseria. Donde hay coltan, el coltan viene aquí y allí crea miseria. Solamente en el Congo ya hay unos 6 millones de personas que han muerto, pues más que nada porque hay mucho coltan allí. Y hay muchas multinacionales de aquí envueltas allí. Y pagan a cualquiera para que maten, para lo que sea, de conseguir aquella materia que puso los móviles. Hubo un periodista de aquí que decía que el coltan es el ataúd del congolés, porque hay muchos congoleses que mueren por ese coltan, porque se les paga 2 duros y luego aquí ese coltan es que está produciendo mucha riqueza. Entonces yo creía que tendríamos esa finura esa afinidad hacia el pueblo africano, que si está así es porque Europa no quiere que sea protagonista, sino quiere que sea el escenario de lo que aquí estamos haciendo allí, y de una forma muy brutal estamos abusando. Se habla de que cada segundo hay un niño, no sé si solo es en África o es en general en el mundo, cada 10 segundos muere un niño menor de 10 años. Y por no tener acceso a las cosas más básicas. Entonces, en todo este compromiso hacia, y me parece genial, y mis bendiciones, mis apoyos, yo me he admirado por lo que he visto desde esta mañana, desde que hemos puesto nuestros pies alrededor de la familia de María, y luego en la cena, con los de la administración, ¿sí? El cariño, el apoyo, el calor hacia esta parte más vulnerable de la sociedad es algo que de verdad me ha emocionado, ¿no? Pero también quisiera que no perdamos un poco esa perspectiva, que no es dar algo de lo que es nuestro, en definitiva es devolver algo que por la puerta falsa ha llegado aquí. Cuando vemos lo que está ocurriendo en Turquía y en Grecia con los sirios, eso también clama al cielo, ¿no? La conciencia internacional hacia Siria, hacia los sirios, al Lesbos, es tan grande que ya África está fuera del contexto este. Todo el mundo está volcado hacia lo que se ve en la televisión, que me parece genial, ¿no? Eso. Pero esto también es una situación artificial. Porque lo que está destruyendo allí las casas, esos bombardeos, eso no es producción de ellos. Ellos no crean esas armas y esos aviones. Ahora últimamente han vuelto a atacar antes de ayer, después de unos cuantos días de paz o cosas, ¿no? Ya han vuelto a atacar, ¿no? Entonces, para destruir hay cantidad de dinero y luego para alimentar a 4.000, 5.000, 10.000 sirios que están allí, se tiene que volcar toda Europa hacia allí. Pero eso es absurdo. Europa pone, cuando digo Europa, es el primer mundo, ¿eh? Ahí meto a China, meto a toda esta gente, ¿no? Ahí ponemos toda la cantidad de armamento para que esa gente se muera, creamos ese éxodo de gente, y cuando llegan a nuestras fronteras, ahí estamos. Padre. ¿Ya? Y no nos va a contar lo que usted hace. Ah, bueno, ya se ha visto ahí un poco, ¿no? No, hombre, pero a ver, no. Lo que, a ver, una cosa de la que se ha dicho que no estoy muy de acuerdo es que yo vivo con la gente de allí. O sea, si tú tienes algo, pones ese algo al alcance de ellos, y lo que ellos ponen al alcance tuyo es algo que no se puede cuantificar. Lo que nosotros hacemos se cuantifica. Tantos pozos, tantas escuelas, y puedes sacar incluso el dinero, y este dinero ha venido de aquí, de allí. Pero lo que ellos te dan, que es lo que de verdad te salva, no lo cuantificas, no lo puedes cuantificar, porque es una mirada, una sonrisa, un abrazo, y esto te salva a ti desde el interior. Entonces lo que hacemos es, pues, con estas ayudas, como decía antes, todo lo que nos viene a nosotros viene de la gente.
y normalmente nos viene a través de la administración local. Tenemos una relación muy, muy buena de la administración local. Y lo que haces es, lo primero que es lo más bonito que se puede hacer es vivir allí, disfrutar de aquello, alimentarte con ello, salvarte con lo que la gente te ofrece, esa mirada, todo esto, ¿no? Y luego, pues, correspondes en la medida con agua. El agua es un problema muy serio. En Bucro tenemos agua cada 4 días. Y ya tenemos un proyecto con aquí, de Madrid. Está regentado por una ONG de San Sebastián, y poco a poco vamos a tener pues agua todos los días, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es cosa que de alguna forma lleve mejor calidad de vida a la gente, ¿no? Hay personas en el campo que tienen campos, y que en esos campos ahí sabemos que hay agua, entonces no tienen acceso a los pozos de agua, que pueden estar a 100 metros. Entonces también ahí se ha visto que teníamos esas perforadoras, ¿no? Llevar aguas para el regadío y llevar aguas también para el uso doméstico, ¿no? Y otra forma muy sencilla de que el agua llegue a la gente es rehabilitar los torrentes. Cuando llueve el agua de las montañas, que dos montañas se juntan y se forma un torrente, a veces tenemos hasta 40 kilómetros de montaña que recibe esa agua. Y ahí cae mucha agua, entonces la estamos recogiendo en embalses y con eso se puede regar pues 200 hectáreas, ¿no? Hay proyectos que llevamos, es que en definitiva se trata de mejorar la calidad de la gente, ¿no? Y a veces otros proyectos son menos ambiciosos, pero igualmente de prácticos. Cuando hay de microcréditos, sobre todo a mujeres o a jóvenes, hay jóvenes que tienen que dejar el campo porque en el Tigray para un joven no hay terreno porque son minifundios. Si un hijo sale de una familia, el padre no le puede dejar terreno, porque apenas con el terreno que tiene puede alimentar a la familia, ¿no? Entonces lo que está a veces es rehabilitando también, estamos creando árboles, ¿no? Para que allí haya flores y luego también pues tener abejas, y con estos pozos de agua y cosas de estas se puede tener más verde alrededor, para que haya algunos corderos, algunas vacas, algunas cabras, ¿no? Con estos pequeños proyectos, grandes a veces, pero la mayoría son pequeños, es tratar de mejorar la calidad de la familia. Aquí se empieza a hablar de semillas genéticamente manoseadas, cosas de estas, ¿no? Pero en definitiva estas semillas te condicionan a la misma semilla, porque son semillas híbridas. Ya no puedes hacer nada con esa semilla. Has cosechado y ya dependes de esa empresa o de esa multinacional que te lleguen sus semillas para producir más posiblemente. Pero estás dependiendo de ellos. Sin embargo, con las semillas que hemos tenido hasta ahora, las nuestras, las de allí, las de siempre, pues igual no se puede producir tanto, pero esa sociedad lleva viviendo miles de años con esas semillas. Y ahora obligando a la gente a que entre ya en el ritmo de las genéticamente modificadas, pues hasta qué punto se producirá más, pero ya no somos independientes. Y luego también, como se oye, a veces hay una serie de virus o bacterias, lo que pueda haber, en esas semillas que la misma empresa que produce esa semilla produce los antivirus o las antibacterias. O sea que es un sistema muy heavy, ¿no? Que eso de que queremos ayudar a la población y tal, pues lo cuestionas estando allí. Allí yo recuerdo, en casa teníamos alubias, teníamos maíz, y de un año para otro hemos vivido con esa alubia y ese maíz. No necesitábamos de estas cosas transgénicas. Allí se insiste mucho ahora en lo transgénico, porque con lo familiar no puedes desarrollar una nación, pero desarrollas familias. Y ahora ha habido un esto en Marrakech,
un encuentro sobre el cambio del medio ambiente y tal, ¿no? Y el presidente de la FAO insistía, tenemos que hacer que las familias sean económicamente independientes, que cosechen lo suficiente para comer. No hablaba ya de vamos a desarrollar un pueblo cuando te olvides de la familia. Entonces estamos un poco haciendo que la célula esta familiar, ¿no?, sea independiente económicamente. Y las personas que viven allí, en la zona donde usted vive, ajá, y trabaja, ¿cómo pueden beneficiarse de sus proyectos? ¿Cómo eligen a las personas que se benefician de sus proyectos? ¿Cualquiera puede o...? Ya, en un principio, cuando llegamos allí, llegamos con lo de la escuela y continuamos allí, pero al poco tiempo, si tú estás en el pueblo y te haces de alguna forma parte del pueblo, saludas a la gente te invita a sus casas y tal, ¿no? Y es muy bonito y tal, ¿no? Y poco a poco, pues digo poco a poco, a los 2 años o cosas de estas, ya la gente tiene confianza en ti y entonces te vienen con, mira, nos encontramos con esta situación. Una familia, o sea, 5 hermanitos, el mayor tendría 14 años y el pequeño no sé si ya 2, que habían quedado huérfanos. Entonces, la familia, los vecinos venían a ver si podíamos ayudar a estos niños, a un anciano y cosas de estas, ¿no? Hasta que te das cuenta que dices, bueno, igual un día te dicen por qué ayudaste a este y a este no. Entonces, hablamos con la administración y luego tampoco quise que fuéramos 2 fuerzas paralelas, la administración y nosotros, ¿no? Entonces fuimos a la administración, ya sabían lo que hacíamos. Entonces, cuando alguien venía a nosotros, los enviábamos al Bienestar Social o al barrio, que había hay una especie de independencia política en esos barrios y tal, y ellos conocen mejor que nosotros la situación de la gente. Entonces, son ellos los que nos envían a nosotros. O sea, la gente viene porque tiene alguna necesidad X y nosotros enviamos a la administración y si ellos nos dicen que sí, entonces pues los ponemos en el programa, ¿no? Ya en la parte rural es distinto. La parte rural también tenemos una relación muy buena con la administración rural. Dice, bueno, necesitamos un pozo en esta área, o necesitamos rehabilitar este torrente en esta área, o necesitamos árboles en esta área, o necesitamos esto, que viene ya de una situación local bien definida. Y entonces, pues, cuando vemos que es un proyecto que siempre va a desarrollar o a apoyar a la gente, entonces es cuando presentamos un proyecto a alguna institución de aquí. Y si aquí económicamente nos avalan, nos apoyan ese proyecto, entonces se pone en práctica. La gente que acude a nosotros es gente, o bien que los vecinos nos los han hecho llegar, nosotros los hacemos llegar al Bienestar Social, o ahora también van a Bienestar Social y de Bienestar Social nos los envían a nosotros. Si es en la parte rural, si es para microcréditos para mujeres, los microcréditos en la ciudad para mujeres nos vienen de la Asociación de Mujeres. Ellas conocen la situación y trabajan muy bien la Asociación de Mujeres. Entonces, las que puedan tener necesidad de un microcrédito van a donde ellas, si ellas aceptan a esta mujer como potencial beneficiaria, entonces vienen a donde nosotros y es como apoyamos estos microcréditos, ¿no? O sea, la decisión no es directamente nuestra. Algunas veces vienen directamente a nosotros, los enviamos incluso ahora a Bienestar Social y luego tenemos también la oficina de huérfanos y ancianos. ¿Ha tenido problemas a causa de la religión? No, ninguno. Allí a Dios, como comentaba antes, yo creo que incluso los ateos etíopes, yo diría, hoy creen en Dios. Quizás sea un planteamiento racional, pero visceralmente nunca. Nunca ha habido un problema por parte de la religión. Y tampoco hemos tenido problemas con los musulmanes. Uh-huh. Estuve 1 año estudiando el Islam y el Corán, no sé si los capítulos que pueda tener, son 20 o 30, y todos los capítulos comienzan en el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo.
en nuestra fe también tenéis que ser misericordiosos como Dios es misericordioso. O sea, en lo más esencial, lo más profundo, nos separa. Y lo que dicen los musulmanes, los teólogos musulmanes, cuando examinan los que están metidos en Al-Qaeda, en ISIS, es gente que no tiene una formación, no han pasado por universidades. Es gente que desconoce la esencia del Corán, de la fe, de que dice, si Dios es compasivo y misericordioso, dice, lo que identifica a Dios, caracteriza a Dios, es la misericordia y la compasión. Y eso tiene que caracterizar a todos los musulmanes. Bueno, pues, por gracia de Dios, muchos de estos musulmanes que trabajan con nosotros, o nosotros con ellos, están en esta línea, ¿no? También la misericordia y la compasión, ¿no? Uh-huh. Y nunca ha tenido ningún... Por cuestión de fe, todo lo contrario. Como antes decía, yo creo que incluso los ateos aún visceralmente creen en Dios, con perdón de ellos, pero nunca ha tenido. Y el hecho de ser sacerdote, de entrada, me ha abierto, yo creo que todas las puertas, en cualquier casa, en casa de protestantes, en casa de musulmanes. El primer barrio en el que vivimos, antes de tener nuestra casa, alquilamos una casa, y en la calle esa, pues un 80% eran musulmanes, y en un año ya conocía a todos, ellos me conocían. De tal forma que si pasaba una semana, 10 días sin entrar a la casa, ¿dónde has estado? El partido de ahora, cuando empezó la revolución y tal, que era de un comunismo albano y cosas de estas, ¿no? Pero estos comunismos, como el socialismo tanzano, si os acordáis de Nyerere, o sea, si tenéis vagamente alguna idea, nunca han sido teóricos, solamente han sido prácticos. Nunca han dicho la religión es el opio de la gente, nunca se han metido en eso. Tú crees, cree. Pero se han metido solamente en cuestiones económicas. Decía, una persona en Tanzania, y aquí también un poco, no puede tener dos fuentes de ingreso. Si tienes un suelo y tienes una casa que te da dinero, pues la casa la dejas. Y tú vives de tu sueldo. No puedes vivir una casa en la que no haces nada y te da un sueldo, o tienes dos casas. Pues una sí te da, la otra, que es una medida que no tiene nada que ver ni con la religión ni con nada, ¿no? En esta situación en la que vivimos, cuando hay gente que se muere de hambre y tú tienes dos casas, tres casas, una opción que habían tomado, ¿no? Y pues así, ¿no? El comunismo, el socialismo, por ejemplo, Nyerere, que era un socialista en el que decían no hay que tener dos medios de ingreso y tal, ¿no? Yo decía, mi socialismo tiene los pies en la tierra gracias a mi religión. Él era católico. Sin mi fe yo no hubiera encontrado esta proyección tan social como la que encuentro en mi proyecto y tal, ¿no? De hecho, cuando él se retiró de la política, que creo que fue el primer presidente en retirarse voluntariamente, el partido le construyó una casa porque no tenía una casa donde vivir. El primer ministro, Mele Zenawi, que murió hace unos 4 o 5 años, hace un año o 2 años, una televisión inglesa fue a ver la casa de sus padres, la casa de sus hermanos, y sus padres vivían en la misma casa en la que él se crió. Un hermano era maestro y sigue siendo maestro. Una hermana hacía la cerveza local y sigue haciendo la cerveza local. O sea que ha habido gente que nunca se ha dicho, de otros se podrán decir muchas cosas, pues que han sido corruptos y cosas de estas, ¿no? Y como ellos decían, pues por una motivación también religiosa. Cuando murió el Mele Zenawi, se le hizo un funeral cristiano, ortodoxo, por todo lo alto. Y este fue el que estaba al comienzo de la revolución, que era estudiante de medicina, y
que estaban luchando con un comunismo tipo albano, pero la proyección de fe nunca ha sido cuestionada, ni siquiera en nuestro trabajo. A mí me gustaría insistir en una cosa. Es que, claro, el padre Ángel de vez en cuando habla de no, y construimos pozos y la escuela y no sé qué, como si eso surgiera así espontáneamente, ¿no? Pero usted lleva 44 años en África. Yeah. Y, claro, aquí no nos va a contar su vida, pero tampoco se puede resumir en no, hay unos pozos allí y ayudamos y tal. Yeah. Usted cuando se levanta por la mañana, ¿qué hace en un día, por ejemplo? Me estiro. Pero, ¿qué, no, ¿qué hace? A ver, no tengo dos días iguales. Ya me imagino. Ya. Pues elija uno chulo. No, es que lo bueno es que todos son chulos porque como ninguno es igual al otro, pues no hay la monotonía, no hay no, pero una, claro, a mis años ya no puedo tener las responsabilidades que tenía cuando era más joven, ¿no? Y yo, en un principio, lo que he hecho, creo que desde un principio, no estorbar al que quiera hacer algo. Y hay gente de allí, de Bucro, exalumnos nuestros, que ahora son instructores, son profesores, que quieren hacer, y yo voy como detrás de ellos, ¿no? Empujándolos, ¿no? Y luego también tenemos una relación muy buena con la administración, con la sociedad civil, que no sé si tendremos ocasión de ver cómo funciona la sociedad civil, ¿no? Y es ver con ellos que la cosa funcione, que la cosa, si hay alguna cosa que no funciona, cómo se puede arreglar y tal, ¿no? Y mi día a día, bueno, también a veces está condicionado con la gente que puede venir. Que yo quiero hacer algo y te viene una visita, y te vienen dos visitas, pues es un poco de relaciones públicas, ¿no? Pero yo sé que aquello está funcionando porque está Efrén, está Mezquín, está Casay, está el otro, que son los que están poniendo en práctica los trabajos estos, ¿no? Y cuando tengo tiempo voy con ellos a ver cómo funciona o cómo va, pues, algún proyecto de reforestación, rehabilitación de torrentes. Y todo está en un área cercana, ¿no? No tenemos nada que esté a más de 30, 40 kilómetros de donde vivo yo, ¿no? Es un poco como dar vida a eso, ¿no? Porque ya la vida, yo creo que ya hay un ritmo. Que ese ritmo ya no depende de mí, ya hay gente que está delante de mí y ellos dicen, cuando miramos atrás, queremos verte a ti, que estás con nosotros, ¿no? A veces puedo estar un poco delante de ellos, pero creo que es eso yo que yo les tenga que dar una mano. Ellos me dicen, te necesitamos porque nos inspiras, por lo que sea, pero ellos lo hacen. Pues no sé si... Sí, sí, sí. Bueno, pues el padre Ángel quería que viéramos otro vídeo que ha traído. Sí, lo que vamos a hacer, lo ponemos y cuando termine ese vídeo damos pasos a vuestras preguntas. ¿Le parece bien? Ya. Es un vídeo sobre la sociedad civil, que ahí veréis que, bueno, nuestra forma de entender a los políticos quizá no sea la misma que aquí, pero vamos, igual puede ser una alternativa. Pues vamos a verlo entonces. Los criterios para elegir a estos parlamentarios son varios. Que sean personas abiertas, que escuchen y que se sientan parte de la sociedad. Su presencia en el Parlamento es apolítica y voluntaria. Ninguno de ellos cobra. No. Yo, ¿cómo es que no hay mangas arrastreña ahí? Se les dice mangas y domos y jaflan. ኣብቲ ህዝቢ ዝለዓል ሕቶ ግን ብቤት ምክሪ ቢሉ ናብቶም ፈፀምቲ ኣካላት ተኸይዱ
وقت بيت مغري يلان ياو ما منكسر راحتني اي عاوز بيت مغري بنا صاحي زكلكل. Los miembros de este parlamento componen una serie de comisiones que trabajarán en diferentes aspectos del barrio. 1. Temas económicos, contabilidad y presupuestos. 2. Asuntos sociales. 3. Problemas de género. 4. Paz social. Los departamentos hacen un trabajo de campo, analizando y controlando los gastos, las inversiones, los plazos y todo lo que sea necesario para evitar desmanes. Cada 6 meses están obligados a presentar 2 informes, uno narrativo y otro económico. أفتهم زكبر وفروجكت أتفل لي، كتتلين كسر نادلكا، نامن قسته هفتي، أو سرح مو علو مو كسر سلزونة، يا سر حز الله سرح. Este presupuesto de hecho es público y se expone en varios lugares de la ciudad. نافسالسا ميلين، كرشيو تبجتلن. እዚ ኸብዚአን ካፍታ ናይ ሎም ዓንቲ ዝርአናየን ብጣዕሚ ፅቡቕ ዝኸዳ ፕሮጀክትታት ከም ዘለዋ ርኢና ገሊአን ከዓ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘለዋ ፕሮጀክት ምክንያቱ ወርሒ እዩ ተሪፉና እኒዮ ድሕሪ ሕዚ በጀት ክዕፀ ሓደ ወርሒ ጥራሕ እዩ El funcionamiento de cada barrio se reproduce a nivel de la ciudad, donde existe una única institución que engloba a la totalidad de Bucro. Es en este cuarto parlamento donde se gesta la vida político-social de la ciudad y se tratan los temas más importantes. En él, por supuesto, los ciudadanos tienen voz. El presupuesto general de la ciudad procede por un lado del gobierno federal, del gobierno de la región de Tigray, y por otro del gobierno local, del ayuntamiento. Esos fondos se reparten entre la administración y el consejo social. La sociedad civil por un lado y la administración por otro son quienes desglosan el presupuesto. Cada uno lo hace por su lado y luego lo contrastan conjuntamente. Pero cuando se trata de votar, se respetan los porcentajes, por lo que la sociedad civil tiene el 51% de los votos y la administración un 49%. Las decisiones se toman al 50 más 1. Por tanto, se puede decir que la sociedad civil tiene más poder que los políticos. ጊዜ ልወስደ ኣለዉ ግን ብደንብ ንቋፀሮ ኢና ማለት ካብቲ ናይ ህዝቢ ተመረፅቲ ምዃንና ስለዝርድኡ ወኪል ህዝቢ ምዃንና ስለዝርድኡ ዋላ ወዲያ ውን ፍታሕ ይወሃብ ግን ካባና ወፃ ይኸውን ይቕበሉና እዮም ብጣዕሚ እዮም ዝሰምዕኒ ብጣዕሚ እዮም ዘተጉርዎ ካብኡ ኣብ ቀፃላ ክንኸት ለና እታም ዓይነት ስራሕ እንድሕር ለይተተግበረ ልምንታይ ናሕና እውን ደፊርና ኢና ንናገር እሳቶም እውን ብግልፂ ኮይኖም ኣብ ተግባር እዮም ዘውዕልዎ Los políticos no son los únicos en rendir cuentas ante la comisión. Por ejemplo, si se está construyendo un edificio con fondos públicos, el Comité de Asuntos Económicos puede pedir reunirse con el constructor para que éste les explique en primera persona el desarrollo de la obra. كل سبب كتتلن كتترن يلي اي اندحر كتتلن كتترن زي اللي زخونا سراح افكتي وي صبوء سراح يسرحن سلازيك كل جزا كتتلن كتترن يدلي ¿Quién controla a un político?
el alcalde me decía, ¿tú sabes qué seguridad me da que este grupo me diga que estoy trabajando bien? Estoy yo con esto duermo fenomenal, ¿no? For them is also we are like a mirror, because when they work, things they think positive, in the society may be negative. So what we are is what in the society brings the effect we are telling them. So if they are very active, they learn exactly and they correct it and all these things. So now, especially most of them, they asked us, what do you hear or what do you suggest us in our activity? So they work very close with us. I have never seen any work being done in my hometown that there was a civil society checking what was happening, that a civil society is even asking to the mayor of the town, what are you doing? How are you doing? You must report to us and that we will decide whether your work is good or not. Because there, once you have given the vote to the politicians, forget it. You are out of the picture. You have nothing to do. You have nothing to say. You are nobody. La gente cuenta. A la gente se le pregunta. La gente opina. Y la gente puede decidir. De tal forma que los políticos tienen que responder ante la gente. Creo que la democracia en Europa no existe. O sea, cuando alguien dice en los partidos democráticamente elegidos, dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Yo creo que es absurdo decir que en España hay democracia, como se podría decir de Europa, ¿no? A la gente solo se le llama 2-3 meses antes de las elecciones. Es absurdo, ¿no?, hablar de democracia en Europa, que hablen de otra cosa. Un circo, circo político, circo político. ዘውዝኒኦ ነፃ ሰርቪስ እዩ ህዝቢ ዝወከሎ እዩ ነፃ ዲሞክራሲ እዩ እዚ እውን ንዚ ህዝቢ ነፃ ግልፂ ኮንካ ክትሰርሕ ድሌት ብድሌት መሰረት ስለዝኾነ ህዝቢ ዝወከሎ ስራሕ እዩ እዚ እዚ እውን ስራሕ ሓላፍነትካ ተዋፂኻ ላውዚ ህዝቢ ሽትኻ ምውቃዕ እዩ መሰረት ገይሩ ይሰርሕ ስለዚ ዓለም ባንኪ እውን ነዚ መሰረት ገይሩ ምስርሑ ጥቦ እዩ እዚ ዓለም ባንኪ ብፅሕፈት ቤት ምክሪ እዚ ኮሚቴ እዚ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣብዚ ወረዳ ስለዚ ነቲ ፈፃሚ ኣካል ወይ ኤክስኪቲቭ ቦዲ ይሓቶ እዩ በብእዋኑ እውን እቲ ፈፃሚ ኣካል ሪፖርት የዳምፅ እዩ ኣብኡ ናይ ህዝቢ ፀገማት እውን እንታይ ኣለዉ ከመይ እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ብርግፅ ስራሕ ከቢድ እዩ ግን ፈትዎ ኢና እንታይ ኢሉ ፈትዎ ምስ ህዝቢ ኮይንካ ምስራሕ ዕግበት ኣለዎ ትረቂኢኻ ናይ ህዝቢ ፀገማት ትፈትሕ ተለኻ ድማ ብኣንፃሩ ፅቡቅ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ስለ ንሪኦ ንፈትዎ ኢና እዩ mientras la constitución no esté en manos de una sociedad civil, mientras esa constitución dé todo el poder a los políticos, pues yo creo que la democracia peligra. Sí, la democracia sale no porque alguien te ha dado un voto, sino porque ese el que te ha dado el voto trabaja contigo, te lleva casi en las manos durante los 4 o 5 años, que es lo que ocurre aquí. Yo creo que es una alternativa, algo que se puede tener en cuenta, ¿no?
Muy bien, pues si tenéis preguntas, creo que hay... Sí, hay dos micrófonos en los laterales. Si levantáis la mano, pues allí, la primera. Hola, ¿se me oye? Sí. Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la ponencia. Y tenía varias preguntas. Y una de ellas es que me produce mucha curiosidad en cómo se recoge el agua de la montaña, ese embalse. ¿Cómo funciona, ¿no? Porque les he visto en el primer reportaje con lo que son las regaderas para llenar el agua. Uh-huh. Y entonces me produce muchísima curiosidad. Lo otro me queda claro que son perforadoras, que se necesitarían aún más recursos para ello. Uh-huh. Y luego, otra cuestión que tengo es acerca de lo que son los hogares de estas personas y si necesitarían casas. Es estas dos cuestiones, lo de la montaña y el agua y lo que son las casas. Muchas gracias. Gracias. Lo de sobre las regaderas es un proyecto que llevamos con los niños, con los huérfanos que viven cerca de nosotros. Y eso está, pues, de nuestra casa, pues, a menos de un kilómetro. Entonces, ahí no tenemos agua, pero el río está cerca. Hay unos contenedores de agua y con el tractor se lleva el agua, se llenan sus contenedores y regamos los árboles con eso. Y es también una forma de motivar a los niños que un árbol les llame la atención, ¿no? Y de hecho, hay niños que vieron el árbol así y ahora lo tienen que mirar así. Y dice, si era así, ahora mire qué grande se ha hecho, ¿no? O sea, hay una especie de afinidad ya entre el niño y la niña y la creación, ¿no? Ha sido una de las cosas. Y luego también eso, pues, es bonito porque está dentro de la ciudad, ¿no? Ya, no, dentro, pero eso da un poco de vida verde también a la ciudad, ¿no? Lo de las casas, bueno, pues, a veces lo que sí hace falta es mejorar las casas. De los niños, ¿no? Construir como tal, pues ahora vamos a presentar un proyecto, hay un grupo que se ha interesado en tener una casa para las niñas, que estamos apoyando mucho la educación de las niñas que viven lejos de la escuela y no pueden venir a la escuela, sobre todo a la secundaria, pues porque los padres no pueden pagarles la renta ni la comida, ¿no? Entonces, se va a construir un par de casas para unas 60 chicas por ahora, que posiblemente sean 100, para que puedan tener un sitio donde, no solamente donde vivir, sino también donde comer, ¿no? Construir alguna que otra también se podría hacer, ¿no? Pero... Lo del tema del agua... Lo de la montaña. Sí, lo de la montaña y lo del tema de lo del río, entonces, lo que sí que se necesita que serían como una especie de canalizaciones para ese río. No, es que estoy pensando, no sé si me entiendo. O sea, lo de las montañas, esos 40 kilómetros cuadrados, eso se recoge en un embalse y luego va a través de acequias. Si la acequia es solamente pues, un canal hecho pues, con una azada, ahí se pierde la mitad del agua. Pero si se cementa ese canal, pues hay o ahorras la mitad del agua o puedes regar doble extensión, ¿no? Esto sí, lo que viene de los torrentes y lo que viene de los torrentes que son de embalses, ¿eh? Lo que se hace un embalse o lo que llegando a los torrentes, luego esa agua que filtra se recoge en los valles, que son en pozos de agua, que no tienen más de 8 metros y hay agua todo el año, ¿no? Entonces, siempre se riega, o bien, si es el pozo que está en la misma huerta, con una regadera, si el pozo, o sea, si el embalse y se riega a 200 metros, 300 metros, 400 metros, un kilómetro, entonces es a través de acequias que si las cementas, pues, ahorras la mitad del agua o puedes regar el doble de extensión. No sé si... Ya. Sí, porque nos había dicho también que había un proyecto con, creo que era Guipúzcoa, San Sebastián, que estaban... Ese era, es para el agua de la ciudad, para uso doméstico. De todos modos,
si hay alguna persona interesada en conocer mejor sus proyectos, yo creo que pueden ver la página web, ¿no? Pues yo no sigo la página web, no sé cómo está eso. Pero no, por lo que me dicen, no está muy al día, pero supongo que habrá algo de todo sí, eso. Sí, pero también hay ahí una fórmula de contacto para ponerse en contacto con su fundación. Sí, eso sí. ¿Hay más preguntas? Sí, pues allí. Sí, quisiera poder expresar un sentimiento un poco difícil, pero es como una alegría especial que en estas jornadas de voluntariado podamos tener a dos referentes, dos españoles, y por atreveros a poder poneros delante de nosotros y que nos podamos sentir orgullosos de tener a esos referentes sirviendo con una humildad, con una sencillez. Por una parte, decir que hace un misionero en África, que no es ningún fanático, que está realmente sirviendo a la comunidad de allí. Y por otra parte, después, como vamos a escuchar, al doctor. Entonces, quería deciros que nos hace sentir muy bien porque es un referente de algo nuevo. Como decía Mercedes al inicio de estas jornadas, hay algo que se está desmoronando socialmente, pero hay algo que está surgiendo. Entonces, en concreto, Ángel, quería preguntarte, porque cuando entramos en contacto contigo, nos manifestaste que tenías una urgencia de unas ambulancias que había que reparar urgentemente. Te quería preguntar si aquello se solucionó. No se solucionó, pero vamos, hemos salido adelante de alguna forma. Yo creo que cuando, bueno, fallan apoyos de aquí, la humanidad es fuerte y de alguna forma compensa, trampeando con la vida y tal. No fue triste, no recibimos. Quizá tampoco se le dio la debida extensión a esto, ¿no? A la necesidad, y no llegó a mucha gente. Pero no. Conseguimos los 20 contenedores de agua de 10.000 litros. Cuatro conseguimos pues con cuestaciones así individuales, y los otros 12 fueron a través de una ONG que se hizo cargo y apoyaron los otros 12 contenedores, ¿no? Gracias a ello, pues los 16 pueblos que estaban en alerta roja al menos pudieron recibir agua durante la estación seca, que se llevaba desde los pozos de agua que había en Bucro en camiones cisterna a los 16 pueblos. A lo mejor proyectos más chiquititos, sé que, bueno, tienes algunos vinculados al deporte. ¿Ah? Y entonces, no sé, cómo realmente, yo es que participo en alguno de ellos, y cómo realmente allí tienen impacto, y supongo que es más a nivel personal de cada niño o de cada persona que le llega. ¿El cual? ¿El deporte, dice? Sí, uno de los patines. Ah, ¿patines? Sí. Ah, bueno, ya. Y luego también otros, no sé si es detección de talentos, estas de atletas o de niños con posibilidades, o esto ya no. Bueno, a ver, lo de los patines es un grupo, una señora de San Sebastián que se interesó por ello, empezó ella y luego lo ha cogido con ella y un grupo de Pamplona y de Bilbao, de Vitoria, ¿no? En total son unas 10 personas que están muy interesadas en ello, ¿no? Y lo bueno es que estos niños que nunca habían visto un patín, se ponían los patines y decían, a la media hora ya no se caían. La habilidad que tienen, ¿no? Y esto llevará unos 3 años. Ya los niños funcionan solos. Hacen una serie de piruetas y cosas de estas que los instructores de aquí no les han enseñado, y van allí y están admirados. Pero mira lo que hacen. No, luego hay dos de los huérfanos, que son un poco mayores. Cuando digo mayores, tendrán 17 años, 17 y 18, que se encargan de unos 50, que son más pequeños, ¿no? Y con ellos dos funciona todo eso y funciona muy bien, ¿no? Yo creo que una de las claves para esta habilidad de esta gente de no caerse de esos patines es el equilibrio. Tiene un sentido del equilibrio fenomenal, ¿no?
Y decía, pero si cosas que a nosotros nos lleva tanto tiempo, estos lo hacen en 4 días. Lo mismo jugando al tenis, nunca habían visto una raqueta y con un poco de entrenamiento, hasta ahora una profesora de tenis de San Sebastián decía, ¿y de dónde han sacado este estilo? ¿Cómo? O sea que hay tiene una cosa innata de base que es muy, muy buena, no solamente para la carrera y tal, ¿no? Que luego tenemos un amigo, un fisio, argentino que está con nosotros, va a estar, lleva ya un año, va a estar más, otro año más posiblemente, ¿no? Y 3 veces por semana, pero allí empiezan las cosas a las 6 de la mañana, va a un campo de atletismo donde está bien organizado, desde niños de 5 o 6 años, pero a las 6 de la mañana están allí, y en invierno hace frío. Y pueden estar 2 horas antes de entrar a clase. Y ahí es donde trabajan, donde corren, donde se les enseña y donde adquieren, no solamente la habilidad, sino el gusto por el deporte. Pero no es a las 12 del mediodía con las raquetas y tal, ¿no? A las 7 de la mañana, que está oscuro, que hace frío, pero allí están, ¿no? Yo creo que hay algo innato en ellos que les empuja a hacer eso, ¿no? Y cuando ya lo tienes ahí, pues poco que pongas de tu parte, pues la cosa funciona, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de las bicicletas, en Ucro y en general en Tigray no ha habido bicicletas hasta hace 8 o 9 años porque no había nada de asfalto. Hablando del desarrollo y tal, ¿no? Todo eran pistas, eran terrenos, pero por ejemplo una mujer que tuviera problemas de dar la luz porque los niños se venían cruzados 100 metros en esas carreteras y los niños salían embalados, ¿eh? Sí, que es verdad, ¿eh? Eso lo hemos comprobado. Pues ahí pues no podías hacer cosas de carreras, ¿no? Pero ahora estás asfaltado. Y en estos pocos años hemos tenido 3 niñas jóvenes de Ucro que participaron hace un par de años en una competición a nivel del continente africano y sacaron medalla de bronce. Y 5 años antes no habían cogido una bicicleta. O sea que hay una capacidad para y yo creo que es para cualquier deporte. Tenemos ciclistas muy buenos, estos del tenis muy buenos, patines, una habilidad. Llevamos un monociclo de estos y decía el chico de aquí, joder, si a mí me llevó a hacer una semana lo que estos están haciendo en 2 horas. Yo creo que pues el equilibrio que llevan, ¿no? Y promocionamos bastante el deporte. No sé si contestaba. Bueno, vamos a admitir una última pregunta. Bueno, sí. Pues dos. Venga, una allí y una aquí. Hola, buenas tardes. Yo después de ver los vídeos, de ver las caras sonrientes, de ver las formas de gobierno, me pregunto quién define lo que es primer mundo y tercer mundo. Y también en qué valores, si se definen temas económicos o en valores humanos, en qué baremo estamos aquí, en qué baremo están allí. Ah. Gracias. No, pues es un hecho que, como decía antes, 10 niños mueren cada segundo de hambre. Eso, de alguna forma, no se puede admitir. Es un hecho de que en Ucro hay un programa de alimentación de niños de 6 meses a 5 años. Y cuando ves a esos niños parecen sanos, pero tienen 4 años que representan 2 y medio, representan 3 años. Llevan un retroceso no solamente físico, también con ello parece que incluso mental, ¿no? Entonces ahí es, esto no se puede admitir, no se debe admitir, pero la felicidad no está aquí. No está aquí. Pero tampoco puedes admitir que para la felicidad de allí, que de verdad que son sanos, ¿eh? No se puede admitir que mueran tantos niños y gente mayor, no tan niño, por falta de las cosas más básicas, ¿no? Yo creo que entonces hay que jugar con ambos. Y no, yo creo que es el desarrollo por el desarrollo, a mí me parece que no. Aquí se está luchando para que lleguemos a tener el poder económico de hace 3 años. Pues no sé. Es que en el mundo no hay capacidad para mantener ese poder económico. No hay materia prima para
para ese poder económico y que se no se nos forme aquí hacia una pobreza, aún no pobreza, sino hacia una adquisición. No necesitamos tantas cosas, que no se nos empuje a la vez de los móviles y esas cosas. Toda la muerte que está causando en el Congo, donde hay coltan y todo esto, ¿no? No se nos empuja hacia eso, no se nos forma hacia eso. Yo creo que el tener por el tener, eso es peor, diría, que el casi morir por no tener. Porque hay, eso va contra la dignidad, yo creo que de cada uno de nosotros. Yo no me puedo complementar con cosas. Casi preferiría complementarme con la muerte que complementarme con cosas. Porque estas cosas al final vienen a ser como una tumba. Te mueves, pero con una pesadez encima del hombro de esta carga. Necesito esto, necesito esto, necesito esto. Yo creo que ese no es el fin de la humanidad, ¿no? No sé si tenemos que mejorar aquello, pero no para entrar en esta vorágine del tener y del tener. Tanto vales, tanto tienes, ¿no? Como se dice eso, tanto tienes, tanto vales, esas cosas, ¿no? Es tanto eres, tanto vales. Y aquí el ser cuenta poco. La presencia, el saber estar, el saber relacionarte, el saber compartir, el saber perdonar, el saber, no sé, ver la armonía juntos, yo creo que no son valores aquí. Y eso no es humano. Complementar eso con cosas, eso es destruirnos. Y como necesitamos más y más cosas, y como somos más inteligentes, y tenemos más y más poder, entonces seguiremos aplastando más y más. Aunque no lo sepamos, pero indirectamente estamos metidos en esa línea de destrucción. No sé si... Sí. ¿Qué nos pueden enseñar ellos a nosotros? Pues yo creo que, a ver, en un principio no están nosotros, estoy yo. Yo creo que muchas veces una persona ha llegado a cambiar. Ha cambiado muchas cosas en la sociedad. Yo no sé si somos conscientes de lo que somos, de lo que valemos, de lo que podemos. Yo no sé si somos conscientes. No sé si nos atrevemos a poner a juego lo que yo soy, lo que yo valgo, lo que yo tengo. No sé, porque eso, un paso y dónde paro, y dónde paro, y dónde paro, ¿no? Cosas han ocurrido en el mundo gracias a individuos, y no solamente porque han sido capaces de inventar y cosas de esas, ¿no? Sino porque han sido capaces de innovar, de animar, de ofrecer otros caminos nuevos, ¿no? Y luego, pues quizá un poco en lo de la sociedad civil o algo así, ¿no? Es decir, ¿no? Tenemos que plantar cara. Saber plantar cara y decir, esto no puede ir así, y presentar otras vías de, otras alternativas, ¿no? Y yo creo que aquí, yo siendo como católico, la Iglesia Católica, yo creo que tiene mucho terreno en el que inspirar a la gente, estar dos pasos delante de la gente de alguna forma, ¿no? Y yo no sé si aprovechamos esto con la ilusión que Jesús tuvo cuando dijo, bueno, tú eres Pedro y aquí está mi iglesia contigo. Yo creo que tendría otra ilusión que llevaríamos, pues hablamos, el reino de Dios, donde hay justicia, paz, donde hay armonía, donde hay belleza, ese es el reino de Dios, ¿no? Y ahí entran musulmanes, entran todos los que trabajen por la justicia, por la paz, por la armonía, por la belleza. Pero la iglesia tendría que ser como el modelo de paz, de justicia, de... Yo no sé si somos el modelo para la humanidad, no sé, cuestiono, ¿no? Y yo creo que pues, ojalá tuviera también la respuesta como una varita mágica. Pues, mire usted, mi respuesta es esta, no. Pero yo creo que tiene que empezar por cada uno de nosotros. Y luego también, claro, pues, de llevarlo, pues aquí están estos movimientos, ¿no? Con el voluntariado, de conciencia. Y aquí también, pues, hay una sociedad civil. Que estos movimientos, en principio, no creo que tienen una proyección, ni siquiera religiosa, porque entran gente de cualquier otra religión, ni política, porque puede haber gente de distintos partidos políticos, ¿no? Es como la sociedad civil en África que conocemos, ¿no? No tiene nada que ver, es gente que está para inspirar, ni siquiera están estos
es un poder constitucional los de Etiopía, pero en Senegal, en Burkina Faso, que han echado a presidentes, es una sociedad civil que no son partidos políticos y no se presentan luego a políticos, se presentan solo a formar a la gente, a motivar a la gente para que cuando voten, y no son contra el sistema, pero vota de una forma humana, de una forma inteligente, de una forma que crees una conciencia social, ¿no? Entonces, claro, los individuos hace falta, pero claro, si luego ya, pues esta sociedad civil, en Senegal, la sociedad civil se presentó al gobierno cuando querían privatizar el agua. Y consiguieron que el gobierno no se privatizara el agua, con datos, ¿no? Si privatizáis el agua, pues vamos a sufrir la sociedad. Y no. En Chad, por ejemplo, también consiguieron, pero en Ruanda no han conseguido, pero hay 300 grupos, ¿ya? Que de alguna forma están concienciando a la gente. Lo que hoy no se hace, posiblemente dentro de 4 o 5 años se hará. Los presidentes de la sociedad civil de Burkina Faso, de Chad y de Senegal fueron a hablar con la sociedad civil del Congo y a los tres de ellos los detuvieron en el Congo. Pero ellos hablaron y tal, ¿no? A uno lo soltaron, creo que a una de ellas, que no sé si no es la del chat, aún no está libre, ¿no? Pero dice, bueno, pues te expones, te arriesgas. Pero hay gente que se arriesga, ¿no? Sin embargo, otros, pues igual, pues tenemos un estilo de vida, ¿para qué me voy a arriesgar, ¿no? Yo creo que tiene que haber los dos componentes. Primero, el individual, con energía, creyendo en ti, sabiendo que puedes y sabiendo que te debes a la sociedad, y luego, pues, quizá con grupos, pero también grupos que tengan algún acceso a la gente que tome decisiones. Bueno, pues, vamos a escuchar la última pregunta y terminamos ya. Yo quería compartir también que, bueno, conozco a Ángel hace tiempo, cuando veo que son jornadas de voluntariado, y es porque supongo que se está intentando concienciar que las personas se muevan, ¿no? Y que hagan el voluntariado. Cuando alguien decide hacer el voluntariado, muchas veces es tan diverso que no sabe uno qué hacer, ¿no? Y simplemente le nace una ganas de ayudar a otro o atender a algo, ¿no? Y hace unos años, muchos años, cuando un poco se me despertó a mí aquello, llamé a Ángel, que no lo conocía, simplemente porque conocí, oí de él y su proyecto. Y lo que me gustó mucho, porque yo le decía, pero Ángel, ¿qué podría hacer yo allí? Yo soy enfermera. Y lo que me gustó siempre, y no voy a olvidar nunca su frase, es tú ven, y una vez que estés aquí, tú misma vas a saber o vas a ir descubriendo qué puedes hacer. Entonces, al final es como, sí, uno va preguntando, tiene incertidumbre, pero en realidad si uno quiere ir haciendo cosas, pues lo suyo es moverse, y una de las cosas que Ángel atrae es eso, que una vez que estás allí, él te contagia de su proyecto, y por eso habla de tantas cosas y tan diversas, porque yo ya son 11 años y lo que yo conocí, por ejemplo, no tiene nada que ver con el proyecto que él ahora está desarrollando. Como que se ha multiplicado, y es por esto, por su forma que ha tenido él de invitar a cada una de las personas que ha tenido una inquietud en querer ayudar, y él, con ese amor que desprende y con cómo es él, pues contagia a todos y finalmente pues está mucha gente a su alrededor apoyándolo. Y es eso, porque invita a todo el mundo, como dice él. Él no aparta a nadie, al contrario, se aparta a él para que los demás hagan. Así es que os invito a todos a conocer su proyecto y su página, porque en realidad es una labor humana maravillosa. Enhorabuena. Os digo que exagero bastante. De verdad. ¿Un minuto? Claro. No sé si habéis oído que ha habido problemas últimamente en Etiopía, que ha muerto gente y tal. Bueno, la cosa es que hará una semana cambiaron el gobierno central.
y yo he preguntado, porque incluso en el gobierno central hay una sociedad civil que está por encima del gobierno. Y lo que me han dicho es que la sociedad civil, o sea, se entra al gobierno y dice, no podemos permitir lo que está ocurriendo, hacer algo. Se están quemando casas, se está matando y tal, no, tenéis que hacer algo. Y entonces han cambiado, hay un nuevo gobierno. En este nuevo gobierno, me decía, el 70% son jóvenes y el 30% son los antiguos, que ninguno tendrá más de 55 años. Que aquí me imagino que son bastante jóvenes, son políticos de 55 años, ¿no? Y todos son bien doctores, profesores o tienen algún máster. O sea, con una formación académica fuerte. Y esto, por lo visto, es porque la sociedad civil ha dicho a los políticos, no podemos seguir así, hacer algo. Y creo que es bueno eso. Bueno, pues muchas gracias.